Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Cristo es el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo, nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grande en la tierra, muerte y un destino, tierra, pan y amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Su resurrección, humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Bendito el que viene. En nombre del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Israel, y me auxilia de la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban, cerrando el cerco, en el nombre del Señor.
Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, te nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Da gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito como tú eres, santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres el amor de la del cielo, a ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabando en su justo firmamento. Alabando por sus obras magníficas, alabando
alabado por su inmensa grandeza. Alabado tocando trompetas, alabado con arpas y cítaras, alabado con tambores y danzas, alabado con trompas y flautas, alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Todo se te alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por su inmensa grandeza. Del profeta Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar, y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invocando tu nombre. El Espíritu Santo bajó del cielo como una paloma. Y justicia en su presencia todos nuestros días.
sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su ordenanza de lo alto. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así en todas ellas sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro, Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Salve Regina, Madre de misericordia, mia dulcissima, Ecclesia Sancta, Ave Maria, misericordia, Ave suspiramus, Ave Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de ti, Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Este domingo le damos también la bienvenida a la peregrinación de los ciclistas de Tultepec. Nos unimos a su homenaje a la Santísima Virgen de Guadalupe y pedimos por ellos, por sus intenciones, sus familias, sus trabajos. Este día preside también nuestra celebración eucarística el señor obispo Nicolás Bruet, que es obispo de la diócesis de Tarbes y Lourdes en Francia, donde está el santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Él nos está visitando y quiero, a nombre de el venerable cabildo y de toda la comunidad reunida este día, darle la bienvenida, monseñor, sabiendo que el santuario de Lourdes, tan importante en el mundo, es como el santuario hermano del santuario de la Santísima Virgen de Guadalupe. Bienvenido y que el Señor lo bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Gracias, Padre, por sus palabras de bienvenido. Soy tan feliz de ser aquí hoy y de celebrar misa con vosotros. Vine para rogar con vosotros Nuestra Señora y dar gracias para su amor maternal. Vine para ver cómo a través de su historia larga el santuario de Guadalupe, quiero siempre un lugar de comunión, de paz y de esperanza para México y las Américas. El santuario de Lourdes tiene que aprender tanto del santuario de Guadalupe. Vine como una menor hermana, vine para saludar a su mayor hermana. Gracias por su acogida y gracias por no olvidarnos en su oración. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de sentimiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a los tres hermanos que intercesan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. In excelsis Deo. Thank you.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto, a todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos
que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo». Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya.
sentarse. Hermanos, hemos escuchado las lecturas de la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta la verdadera vocación de Israel: ser luz y salvación para todas las gentes. Es Jesús, precisamente, quien encarna en el Evangelio la tarea del siervo que trae la salvación de parte de Dios a todos los hombres. Él es el Cordero de Dios. Él es el Hijo que ama hacer la voluntad divina. San Pablo, por su parte, en la segunda lectura, nos recuerda a los cristianos, o les recuerda a los cristianos de la comunidad de Corinto, que ellos han comenzado a formar parte de esa comunidad salvada por Cristo, como nosotros también formamos parte de esa misma comunidad. Con la celebración de este domingo, contemplamos el comienzo de la vida pública de Jesús, con Jesús señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha aparecido una gran novedad que viene a sustituir todas las realidades antiguas. El Evangelio en este segundo domingo del tiempo ordinario está situado formando parte de una serie de testimonios de Juan el Bautista sobre Jesús. En este último testimonio comienza y termina con una afirmación muy importante sobre la persona de Jesús. Lo primero que dice es que es el Cordero de Dios, y termina diciendo, dando testimonio: Él es el Hijo de Dios. Se trata, por tanto, de una verdadera confesión de fe acerca de Jesús. En la primera parte del relato se habla de una relación entre Juan y Jesús, y el lugar central que ocupa la afirmación sobre Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Afirmación que tiene una gran tradición en el Antiguo Testamento. Ya Isaías, el profeta, había hablado del siervo sufriente, personaje misterioso que es comparado con un cordero indefenso que es llevado al matadero y cuyo sacrificio traerá la salvación al pueblo. Por otra parte, el cordero pascual simboliza la salvación que dio de Dios que libera a su pueblo de la esclavitud. En ambos casos, el cordero es sacrificado. Por esta razón, el título que Juan Bautista da a Jesús tiene una alusión precisamente a su muerte, que habría de traer la salvación al mundo. En la segunda parte del relato del Evangelio, Juan da un testimonio sobre Jesús, como decía, como Hijo de Dios. Ha sido la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús lo que ha llevado a Juan a hacer esta afirmación tan importante. Se afirma también que Jesús es el que tiene el Espíritu y el único que lo puede transmitir. Este testimonio nos invita a preguntarnos en lo profundo de nuestro corazón, al comienzo de este año litúrgico: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Qué lugar ocupa en nuestra vida? El Espíritu Santo, con el que fuimos bautizados, puede iluminar nuestro corazón y hacernos descubrir quién es Jesús y cuál es, a la luz de lo que Él es para nosotros, cuál es nuestra misión. Durante los domingos de este año litúrgico, iremos poco a poco profundizando en la verdad, en el misterio de la persona y de la misión de Jesús. Ahora preguntémonos esto: ¿quién es Él para nosotros? Invoquemos a María de Guadalupe, la mujer llena del Espíritu Santo, quien al traernos a su Hijo Jesús, da también ella un testimonio sobre Él como el Dios por quien se vive. Que ella nos alcance la gracia
de conocerlo cada día más profundamente, cada día con más amor, amarlo verdaderamente con nuestro sincero corazón. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los visibles y los creo en un solo Dios, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios, 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 Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado en el creado. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que escuche compasivamente nuestras plegarias, diciendo: Señor Jesús, escúchanos. Señor Jesús, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que Dios, nuestro Señor, le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo. Oremos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera. Oremos. Señor, escúchame. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios, nuestro Señor, les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús. Oremos. Señor, escúchame. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos. Oremos. Señor. Padre Todopoderoso, por los peregrinos ciclistas de Tultepec, oremos. Por su excelencia el señor obispo don Nicolás Bonnet y por su diócesis de Tarbes, Lourdes, en Francia, para que por la intercesión amorosa de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, el Señor le conceda ser buen pastor y lleve a su grey por caminos que los conduzcan a su salvación, por el cumplimiento del Evangelio. Oremos. Señor, escucha. Padre Todopoderoso, que en Cristo Cordero Pascual y Luz de las Naciones, invitas a todos los hombres a formar parte del pueblo de la nueva alianza, escucha nuestras oraciones
y con la fuerza de tu Espíritu, afianza en nosotros la gracia del bautismo, para que toda nuestra vida manifieste el mensaje alegre del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, con el obispo Nicolás que preside esta Eucaristía, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de resurrección, especialmente todos nuestros hermanos que murieron recientemente allá en el accidente en Tultepec. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Al final de esta misa, con esta bendición, quiero decir gracias a todos vosotros por el testimonio de vuestros cantos, de vuestra fe, por el testimonio de vuestra oración. Quiero decir gracias al Padre Rector, a todos los señores canónigos y capellanos por la acogida que me han reservado, a amigo y a los amigos que son conmigo aquí en el santuario. Gracias por todo. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.